Muy bien, empezamos. Estimados estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la sede de Lima, Arequipa y Chiclayo y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing. Tengan ustedes muy buenas tardes. Soy la profesora Rosa María Honores Garay y he sido designada por la facultad para presentar esta videoconferencia. Me complace en presentar la decimotercera jornada de intercambio de experiencias profesionales y de negocios que constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de nuestros estudiantes, diseñada como un espacio de reflexión profesional. Eh, de análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión pública, basadas en el desarrollo tecnológico, emprendimiento y sostenibilidad, que le permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. Muy bien. Eh, de acuerdo con la programación en esta oportunidad, vamos a desarrollar el tema: las finanzas para emprendedores. Estará a cargo de nuestro expositor Jorge Grados Torres, quien es magíster en marketing por la Universidad de La Rioja, España, diplomado en finanza por la Universidad del Pacífico. Tiene un padre de marketing y ventas en DESAN. Es administrador de empresa por la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y egresado del Centro de Teleeducación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como experiencia laboral, podemos mencionar que laboró en Avon Company Inc como gerente de marketing en el Perú y New Product Counselor en Chile. En la organización San Ignacio de Loyola, laboró como gerente de producto marketing, en Humano Consultores Lige Harrison como consultor senior, en emprendimiento en Business Coaching como Business Coach. En Overall Business, como director de ventas. En JR Publicistas, como gerente de marketing. En la Clínica Estela Maris y Prevenir Salud SAT, como gerente comercial. Y eh, también eh, ha laborado en eh, Clos Perú, como director ejecutivo, ha sido el CEO. En eh, Juegos Panamericanos, Lima 200, 2019, Corporación Gráfica Navarrete, como heads de contacto de costos y comunicaciones. Actualmente eh, labora en ISIL ESA como docente de programas de especialización en marketing, finanzas y administración y es también consultor independiente con toda el expertise que, con la que cuenta. Antes de dar paso a nuestro expositor, aquí algunas orientaciones finales. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la videoconferencia. Deben estar atentos porque deberán elaborar una recensión de videoconferencia para presentarla a sus profesores de sus respectivas asignaturas. Las preguntas de los participantes serán canalizadas por mi persona a través del chat de preguntas que obra ahí en el Zoom las mismas que serán respondidas por el expositor al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP YouTube. Adelante, Magíster Jorge Grados Torres, puede usted iniciar su presentación. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas tardes, perdón, buenas tardes. Todos los alumnos, las autoridades universitarias, es un honor, en realidad, un placer estar con ustedes compartiendo esta esta exposición de ideas. Yo quisiera adelantar algunos puntos, este, eh, importantes para poder explicarles que, bueno, mi intención no es sentar cátedra eh, académica, sino más bien trasladar una experiencia vivencial de lo que está pasando en la en, la, en el desarrollo económico de las pymes en el Perú y en general un poco la visión de lo que está pasando eh, en nuestro entorno, porque hablar de las pymes es, es inmenso, vamos a pasar días hablando de esto. Eh, yo quisiera, sin ánimo de ser, digamos, eh, un analista político, quisiera ser un poco crítico a algunas acciones económicas que impactan en las empresas, en general en las pymes, ¿no? Yo, si me permite, este Rosa, yo tengo quisiera compartir un ratito mi pantalla, si les permite, puedo hacer eso. Supongo que sí, ¿no? Con todos los panelistas quiero compartir. ¿Cómo es? A ver, para compartir la pantalla, acá está. Ajá, ahora sí. Entonces, vamos a ver acá. Yo tengo. No sé si se logra ver si logra ver mi, mi pantalla compartida. Sí se logra sí se logra ver magistrado. Perfecto perfecto bien muy bien eh, yo quisiera empezar haciendo una reflexión eh, respecto a lo que pasa con las pymes en general primero antes de entrar a conversar sobre temas eh, de finanzas, ¿no? O específicamente financieros o de microfinanzas, puesto que en realidad las pymes, si es cierto, acceden más a la función microfinanciera, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando en el Perú actualmente con la empresa? Bueno, voy a empezar por la última línea de esta lámina, ¿no? La verdad es que estamos en crisis. O sea, es este, innegable que la empresa, eh, la microempresa y la mediana y pequeña empresa están en crisis. Eh, miren. Más de las dos terceras partes, el, más del 86% de la microempresa son informales. Y por muchas razones que vamos a conversar ahora, no logran, no logran recuperar su posición de ventas o de generación de empleo que surge eh, frente a la pandemia. ¿no? Por cierto, la pandemia ha sido un evento... Eh, increíblemente sorprendente, ¿no? Toda la teoría que nosotros podíamos haber manejado no tiene respuesta frente a lo que nos hemos tenido que vivir, ¿no? Y hay que ser autocríticos. Como país no hemos tenido un buen manejo de la pandemia y más allá de los aspectos de sanidad o, o los aspectos políticos que tengan que devenir de un análisis post de si se hizo bien o se hizo mal, la realidad es que ha demostrado la fragilidad de nuestra estructura empresarial no mire las ventas fundamentalmente de las mipes en el perú eh, al año 2021 fueron de 107 millones 107 y un poquito más millones de soles no claro si uno analiza esto respecto al año 2020 el alza es significativa no crecimos un poco más de 60 millones pero respecto a los periodos que eran previos a la pandemia, eran de 148 millones. Es decir, todavía estamos casi un tercio por, por debajo de lo que era antes de la pandemia. O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? O sea, yo tenía un auto que corría 100 kilómetros. Viene la pandemia y puedo con la justa recorrer 60 kilómetros. Con ayuda, tengo que bajarme y empujarlo, ¿no? ¿No? Es cierto que he crecido, sí, porque antes no, no corría nada. La pandemia me dejó en cero, pero estoy paralizado. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos que pensar algo, porque si bien es cierto, hay gran informalidad en la microempresa y la pequeña empresa, hay gran economía. Observemos la siguiente lámina. ¿no? Esto es un dato que lo, lo obtuve de COMEX, dice. Vamos a reflexionar, a ver, ¿quiénes son los que están operando más? O sea, ¿quiénes son las estrellas? Los que han logrado crear mejor estructura de microempresa. Miren, ¿eh? está básicamente la zona norte del Perú y la zona oriente. ¿No? Loreto, Cayali, Tumbes, Piura, Cajamarca. Pero su tasa de informalidad es casi el, casi el 100%. ¿No? Pero los, los departamentos que no tienen, o sea, o mejor dicho, tienen pymes, pero que están dentro de la estructura informal. Está pues Moquegua, Tacna, Arequipa, Madre de Dios, etc. ¿no? Y, y su tasa de informalidad eh, fluctúa entre el 80 y el 85%. Si a eso le sumamos todo lo que significa Lima, ¿no? la Costa Central, Junín, la Sierra Central y la Libertad, obviamente estamos en una foto de tener empresas muy frágiles. Entonces, <coughs> miren, miren chicos. Tenemos una estructura empresarial que impacta de manera muy fuerte, ya de por sí era frágil, ¿no? Viene la pandemia, la destruye. La creatividad peruana la logra reconstruir, a pesar de la pandemia, estamos, luchamos, ¿no? salimos adelante, estamos haciendo esfuerzos creativos, este, de inversión, de diversificación, todo, y tratamos de salir. No estamos todavía 100%, pero ahí estamos luchándola. Sin embargo, nos come la estructura informal de una economía que no es sólida. Cuando hablamos de informalidad, no solo hablamos, digamos, de aspectos este, económicos o macroeconómicos, hablamos de relaciones humanas. Significa que yo no te puedo garantizar trabajo. Tú no me puedes garantizar flujos de abastecimiento para la producción. Yo, empresa, no te puedo garantizar que el producto va a estar en tu buque en tu empresa para la cual yo he, he fabricado mis productos, con la misma responsabilidad con que tú me estás pagando. O sea, nuestras relaciones son informales. Sigamos analizando, a ver, sigamos pensando, a ver qué, observemos qué pasa, ¿no? Miren, ¿de qué estamos hablando? Fíjense. Miren este cuadro, ¿no? Es, es muy interesante este cuadro. Y ese cuadro, en realidad, es del año 20, del 2020. Es la información más fresca, pero más interesante que he podido encontrar. Observemos, fíjense, dice que el 95.4% de las unidades económicas del país eran microempresas. Microempresas, estamos hablando de empresas que pueden ser mucho menos, menos de 10 personas, menos de 5 personas. ¿no? Y estas empresas, sus ventas no eran mayores a, a, a 640 mil soles, 650 mil soles. O sea, son empresas que no llegaban al millón de soles, pero ni soñado. O sea, estamos hablando de unidades muy pequeñas con capacidad de producción muy limitada. Lógico, estamos hablando de activos y comprometiendo activos muy complejos, ¿no? Ahora, si ustedes ven el 95.4 microempresa, pequeña empresa, ya estamos hablando de poquito más de 10 personas probablemente y con una capacidad de capitalización de activos un poquito más alta. Estamos hablando de alrededor de, eh, no sé, pues no, 101.000, 900, un poquito más de 101.000 empresas. En mi comprensión estamos hablando de casi, casi 3 millones de empresas, ¿no? En la estructura del año 2020. La gran y mediana empresa era del 0.6%. Por si acaso, para repetir un poco el tema, ¿no? Fíjense, mientras la microempresa era 95.4, la pequeña empresa era 3.7. Increíble, ¿no? La, la diferencia es abismal. La gran y mediana empresa, ya que nosotros aspiramos todos a todos los que estudian, pues están a, interesados en ir a trabajar allá y ganarse un sueldo bastante interesante y tener cierta estabilidad, es el 0.6%. La nada, ¿no? Y la administración pública, que gasta, pero no produce es el 0.3%. ¿no? Entonces, las ventas de aquellas empresas a las que ustedes aspirarían a trabajar representan ventas por encima de las 1.700 unidades impositivas tributarias. Pero estamos hablando pues de un universo muy pequeño. ¿Qué dice esto? Que nosotros, desde el punto de vista académico, estamos formando futuros gestores de pequeñas empresas, o sea, de MIPES y de PYMES. Dice es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que pensar y reflexionar en que ellos no pueden ser impactados por la informalidad. De hecho, son gente cuya cultura y capacidad de gestión está en un nivel diferente. Acordémonos de que la pequeña empresa surge como una respuesta necesaria al mercado, como una defensa frente a una economía donde yo no encuentro trabajo. Sigamos reflexionando. En la actualidad el 96% de las empresas del Perú son MIPES. O sea, tenemos una economía muy joven, ¿no? Y de esas MIPES, el 75%, o sea, casi las dos terceras partes de las empresas, generan productos de exportación. Entonces, tenemos una maquinaria impresionantemente capaz de generar riqueza, pero que no lo está haciendo de la manera apropiada, ¿no? Hemos pasado de más de 3 millones. 100.000 mil, ¿no? A 5 millones y medio en el 2021, ¿no? Ahí está el crecimiento que decía. Pero no logramos encontrar los niveles eh, previos a la pandemia que superaban los 6 millones eh, de VIP, ¿no? Miren, miren, este cuadro es muy interesante, ¿no? Este es muy interesante. Acá tenemos, permítanme, por favor, observar, el casi 50%, ¿no? el 44% de las empresas, ¿no? Básicamente hacían actividades comerciales. Si ustedes observan el cuadro de la primera barra que está ahí, al 2020, ¿eh? y le sigue que un 15%, un casi un 16% estaban dedicadas a servicios. O sea, miren, ¿ah? ¿eh? O sea, no estamos hablando de producción, estamos hablando de transacción. ¿No? Entonces, a ver, perdón, ahí hay no sé cómo vamos a hacer con el tema de las preguntas, porque yo estoy tratando de ver. Ajá. Al final, al final, eh, profesor, vamos, vamos perfecto. a contestar las preguntas. Perfecto, perfecto. Igual, luego nos sigue el 9.6, también tenemos servicios profesionales. Estamos hablando de técnicos, apoyos empresariales, y recién, recién, en el cuarto nivel, estamos hablando de... La estrella, ¿no? La BD del, del, del Perú. Actividades de servicio y comida, ¿no? Lo que llaman lo, hospitality, ¿no? Comida y vida, los restaurante. Esto que ha crecido significativamente en el mercado de una manera tan impactante, ¿no? Pero todo lo anterior tenemos transaccional. O sea, no estamos produciendo, no producimos clips, no producimos aguja, no producimos, este, no sé, botones, ¿no? No producimos. O sea, transamos bienes, transamos servicios. Entonces... Acá tenemos una estrategia, pero yo, tenemos que reflexionar respecto a una estrategia importante que tiene que, que, tiene que hacernos eh, meditar respecto a eh, qué estamos haciendo, no? Por ejemplo, eh, la manufactura, las manufacturas no llega a ser el 8% de la, de la capacidad productiva de estas empresas, ¿no? Eh, yo recuerdo... Y perdonen que mezcle estas cosas con mis reflexiones personales. Yo recuerdo hace muchos años, mi padre, miren, le estoy contando unas cosas tan personales. ¿no? Yo era muy niño y mi padre me dijo un día, me dijo, mire, hijito, me dijo, tú ves este país, se refería a Corea, ¿no? Este país, hace unos años atrás, comían ratas. Hoy en día, exportan automóviles. Hasta ahora me acuerdo, mi padre, que en paz descanse, me dijo esa frase, ¿no? ¿Qué cosa hizo ese milagro? Independiente de las estructuras políticas, por favor, estamos hablando de una economía, estrictamente impactos económicos. ¿Qué hizo que ellos cambiaran? ¿Cuál fue la fuerza de voluntad? Antiguamente, cuando yo era muy niño, era... Soy mucho más viejo que todos ustedes, ¿no? Pero tan viejo no soy. Uno recibió un juguete y decía made in Japan. Es como decir ahora hecho en China, ¿no? Uno lo mira y decía, "Ah, bueno, pero es calidad japonesa y quiero americano." Hoy en día yo quisiera tener pues un auto japonés, ¿no? Un Mitsubishi, último modelo, una joya. ¿Qué pasó con estos orientales? ¿Qué sucedió en su mente que le dijeron, "Oye, hay que cambiar"? Y es una reflexión que tenemos que ir trasladando a lo largo de esta conferencia, de esta charla, ¿no? de esta reflexión común que tenemos nosotros. ¿no? Miren lo que está pasando acá. Empresas, de acuerdo a la estructura jurídica, luego voy a regresar a la reflexión que les hacía respecto a los asiáticos. ¿eh? El 74%, casi las dos terceras partes de las formas jurídicas con las cuales nosotros hacemos empresa son personas naturales. Son personas que están produciendo algo. Uno. Uno que está haciendo algo productivo respecto a su capacidad de creación, respecto a su capacidad de comercio. ¿no? Entonces, son unidades económicas basadas en personas. Entonces, no estoy generando empleabilidad. El día que nuestra estructura informal caiga, se cae la economía. Entonces, eso explica por qué razón la pandemia nos golpeó tan fuerte. Da respuesta a muchas cosas. Explica por qué razón cuando tenemos un conflicto entre países como la Unión Soviética y Ucrania, ¿no? que están ahorita disputando un conflicto bélico tan fuerte y que genera, por ejemplo, retrasos en las cadenas de abastecimiento. Entonces, si yo tengo pequeñas pymes que se están abasteciendo, por ejemplo, en Gamarra, en el mercado central, de una serie de bienes transables, ahora que viene la campaña Navidad, y se demora, pues, no tres meses en venir el barco trayendo mis productos, sino seis, y no pago solamente, antes se pagaba dos mil dólares, ¿no? Ahora supera seis mil, inclusive hay cargas que supieran y llegan hasta los, entre los dos y veinte mil dólares por carga, ¿no? las dudas, o sea, las, los documentos transaccionales para las importaciones han, se han elevado, pues, este muchísimo. Obviamente, estoy totalmente desprotegido. No tengo capacidad de respuesta de mercado para poder abastecer a mis clientes de la manera como lo venía haciendo antes de la pandemia y antes de esta, de esta crisis que ha venido acompañada de la mano de algunos cambios económicos importantes, ¿no? Entonces, este tipo de eventos que impactan tremendamente en nuestra economía, nos, nos debilita, nos, nos, nos presenta como una sociedad no preparada. Todo lo opuesto a esa reflexión antigua que hizo mi padre. No tenemos una voluntad política para cambiar nuestro modelo económico. Entonces, eh, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Tenemos eh, sociedades anónimas, 12% son las empresas probablemente que quisiéramos eh, trabajar. Están los Alicorp, los bancos de crédito, los, en fin, ¿no? las empresas, las SAC, ¿no? o las sociedades anónimas, en fin, las empresas que tienen facturaciones interesantes y que son aspiracionales para el tema laboral. ¿no? Pero quiero que recuerden que ustedes se están formando fundamentalmente para ser empresarios pyme, que esa es la realidad. Y luego tenemos otro tipo de estructuras societarias, ¿no? Que las podemos revisar ahí. Bueno, son interesantes las sociedades de responsabilidad, la, la, las individuales, las comerciales, etcétera, incluso las asociaciones, las ONG, que no son representativas frente al monstruo tremendo de 74.3% que son personas. Personas creativas haciendo algo. Yo me quedo impactado. Luego les voy a contar que la mayor parte de esas personas son mujeres. El mundo de las microfinanzas vive y existe en base a estas personas, que son aquellas que están generando valor agregado y que están impactando la economía de manera tan creativa. ¿no? Decía un amigo, dale a una mujer un, un poco de papa y, una, y un perol y te va a hacer papita rellena y un negocio. Esa es nuestra realidad. Y acá tenemos la foto más interesante. Miren, chicos, 81.7 al año 20, 2020, 81% de, la micro, de las empresas eran micros. Estamos hablando de menos de cinco personas. Miren, ¿eh? el número de las empresas estaban conformadas como personas naturales, cuya condición fundamental era que el 50.5% de esas microempresas eran mujeres. Ahora ustedes entenderán por qué razón las microempresas, la, perdón, las microfinancieras generan crédito fundamentalmente a mujeres. Yo he trabajado algunos años en, micro, en microcrédito, en los últimos años de mi vida laboral, y nuestros principales clientes eran mujeres. Por cierto, no por, no por un tema de género, era por un tema de la estructura societaria, o sea, porque ellas son las creadoras de esa riqueza y, por cierto, eran más responsables del pago del crédito. La pequeña empresa, 15%. Pero la gran y mediana empresa, esa que todos aspiramos a, a postular a trabajar, solo representa el 3.3%. ¿no? Entonces, la, la, la reflexión inmediata es: volvemos de nuevo al tema de, de los orientales, ¿no? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Por qué ellos sí lograron pasar este estadio de, de ser nada? a tener microempresa, a tener mediana empresa, a tener gran empresa. Y mi reflexión es que tuvieron una voluntad. Hay un autor muy interesante, Jean-Paul Sayenaf, que habla sobre la acción empresarial. Dice, The Entrepreneurial, entrepreneurial Action. Así es en inglés. ¿no? Perdón en mi inglés medio, medio castellanizado. O sea, la acción emprendedora. O sea, ellos se fijaron. En ser entrepreneurs, o sea, de ser personas intraemprendedoras, de tener una visión clara de qué es lo que querían hacer. No importa el tamaño de la fábrica, lo que importa es el tamaño de la idea. Y ninguna empresa empezó grande, todas empezaron chiquitas. Todas fueron creciendo a lo largo de un ciclo de desarrollo basado en una relación muy interesante, ¿no? Mi capacidad de impactar en el mercado y del de beneficio que traslado a. Mis clientes. ¿No? O sea, estas, este 81.7% de empresas podrían ser el, el, el gran conglomerado de riqueza del Perú. Entonces, ¿qué voluntad nos falta? Nos falta tener sentido común para poder trabajar juntos. Quiero que imaginemos un escenario donde, por ejemplo, si tenemos que abastecernos de hilo, pudiéramos hacer compras conjuntas si tuviéramos papel igual, ¿no? Si necesitamos fletes y transportes podríamos consorciarlo. Si queremos crédito podríamos unirnos de forma grupal y poder de acceder a microcrédito en condiciones muy interesantes en grupos de 10. Nuestra fortaleza está en el número, no en lo que sabemos producir, pero he visto con mucho dolor en muchas realidades que las personas más bien se aíslan, ¿no? Recuerdo un poco mi experiencia alguna vez que asesoré el parque industrial de Villa el Salvador, los fabricantes de cuero y calzado iban con sus zapatitos, ¿no? decía, "Ah, pero acá este modelo está bonito." ¿eh? Se lo copia mi vecino, ¿no? Yo lo voy a hacer más barato. El vecino lo vendía en 100, y lo vendía pues en 80. El otro vecino se da cuenta y dice, "Ah, no. Yo lo puse más barato, lo vendí en 75." y luego el otro le viene de 60. Al final terminaban comiéndose su costo de reposición. Porque por cierto, ¿eh? la variable crítica en el marketing no está en el precio, sino en el costo de reposición. Entonces, ¿qué sucedía? Se descapitalizaban. No lograban llegar al mercado de una manera eficiente, ¿no? Porque porque no le daban valor agregado a su producto. Yo podía haber hecho el, acá está, ¿no? La pieza de zapato total Oye, voy a crearle, agregar algo creativo para que se diferencie de mi competidor. Le pondré pues otro color, le pondré otro lacito, le pondré otro detalle y le doy más valor agregado. No, acá yo estaba reduciendo mi economía. Entonces, en vez de sumar, estoy restando. En vez de integrarme, me estoy dividiendo. En vez de utilizar mi fortaleza numérica, me estoy quedando solo. Y yo creo que más allá de la voluntad política al respecto, es que no hemos aprendido a trabajar juntos. Quisiera ver algunas reflexiones más respecto a lo que hemos pasado en la pandemia. Resultado de pensar así, ante un evento como la pandemia, es que es más de 135 mil, casi 140 mil pymes dejaron de operar estos últimos dos años. Hemos perdido más de medio millón de empleos. ¿No? Y la informalidad ha superado los límites de lo imaginable. Ya teníamos informalidad terrible, ya estamos por encima. Les cuento que ya estamos por encima del 85% de informalidad. ¿No? En el 2019 teníamos 9 millones de trabajadores, ahora tenemos 12 millones, pero. Este, si bien es cierto, hay un aumento. En la estrategia no, no, estamos, no estamos enriqueciendo esos puestos de trabajo, porque los sueldos se han reducido. ¿Y cómo lo podemos constatar? Simplemente porque nosotros podemos ir perfectamente a, a evaluar el mercado, y si antes un trabajador ganaba, no sé, pues, dos mil soles, hoy en día gana mil veinticinco. Incluso me atrevería a decir que hay gente que está ganando mucho menos. Claro. Yo no tendría que reconocer o no tendría que mencionar diciendo que, exist, que existen formas eh, tramposas de contratación porque no promuevo la, la ilegalidad. Pero nuestra realidad eh, hace eso. ¿no? La realidad hace de que mucha gente trabaja por cualquier dinero. La idea es trabajar. Es, es tener algo frente a la nada. Entonces, yo creo... Yo creo que esta reflexión, a ustedes que son estudiantes, a muchos colegas que son académicos, probablemente que, que encuentran mucha razón en mi reflexión, eh, nos hará pensar de que tenemos que cambiar algo, ¿no? Yo creo que eh, tenemos que pensar a cambiar de manera de pensar, ¿no? que sería lo primero, y quisiera reducir esto, por favor, si... Fueran tan amables, voy a eh, voy a dejar de compartir mi, 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 mi. mi acá creo que es así. Uh, no sé, vamos a ver si es que acá, acá. Voy a tratar de regresar a mi pantalla original. Ah, acá, acá es. Uh, uh, no sé si se dejó de, estimada Rosa, ¿se dejó de compartir sí, la pantalla? Estamos, estamos viendo la pantalla de tu escritorio. Ah, están viendo la pantalla de mi escritorio. Ahí tengo que ver cómo hago para... Uh, Ah, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, volviendo a mi reflexión inicial, este, yo lo que les estaba diciendo es que necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos, en realidad, tener una visión diferente de algunas cosas. Por ejemplo, uno, ¿qué podemos producir? ¿Cómo podemos producirlo? Eh, de qué manera nos integramos para poder producirlo. ¿no? Tenemos una fortaleza muy grande. Mire, el peruano es muy creativo. Es, eh, yo he tenido oportunidad de ver esto en, en muchos mercados, ¿no? no solamente en aquellas cosas que son con, de, de confección o la industria y la empresa de los alimentos y bebidas, ¿no? que ha marcado pues una diferencia que el mundo indiscutiblemente reconoce y le hace los honores del caso. ¿no? Eh, tenemos insumos maravillosos todas las épocas del año, o sea, no tenemos restricciones como otros países pasan, ¿no? Pero sobre todo tenemos una capacidad de ingenio muy interesante. Entonces, yo les invito a los participantes, o riesgo de que mi charla haya sido demasiado apretada, a que me pregunten lo que desean conocer y si con todo gusto yo puedo responderles, encantado, con esta reflexión, ¿no? Eh, pensemos que tenemos que formar integraciones. Eh, pensemos... Que si nosotros nos consorciamos y trabajamos de manera cooperativa, vamos a poder acceder al capital, vamos a poder vender. Tenemos una oportunidad muy grande. El Estado es un gran comprador. El Estado puede ser un gran aliado en este momento para nosotros y estamos viviendo tiempos de cambio que podríamos perfectamente eh, reflexionar respecto a las cosas que podemos ofrecerle al, en el mercado. Estoy seguro de que esto es una reflexión válida, ¿no? Estimada Rosa, yo me someto a vuestra eh, disciplina y con todo gusto a contestar todo lo que pueda contestar en este momento a partir de ahora. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Jorge Grados Torres por tu exposición. Estamos a la espera de las preguntas respectivas de nuestros alumnos. Sírvanse, por favor, a través del chat poder eh, manifestar sus preguntas. Mientras tanto, yo eh, a ver, aquí ya tenemos una pregunta. Eh, un alumno, es un, es un alumno muy bien. Adelante, César, puedes ponerlo en el chat, por favor. Ah no, es otro. Sí, tengo mi, tengo oh, mi chat abierto para leer. Puede, es que algo me puede pasa. levantar la mano y, y no sé, pues Ay. creo que es a través del chat que pueden hacer sus preguntas. César Bellido. Oh. Levantó la mano César. A ver, César, si ¿sí puedes abrir tu, tu micro. Creo que no pueden, creo que tienen que ser solamente por el chat. ¿Es cierto? Acá a está. Ver. ¿Qué propuestas concretas propone para bajar los índices de informalidad? Esa es una pregunta de Vaca, eh, Alberto Vaca. No, creo sí. que es Alberto Vaca. Alberto. Vaca. Sí, Curo Vaca. Sí. Y luego, gracias por lo comentado. Niki Espinosa dice: Gracias por lo comentado, pero así como varias pymes cayeron estos últimos años, pocos crecieron abismalmente gracias a marketing digital. Lo que nos indican, los que nos dedicamos a e-commerce y dropshipping, nos beneficiamos mucho. ¿Y qué proyección le ve a ese modelo de negocio? A ver, voy a contestar las primeras, ¿ya? Eh, ¿Propuestas concretas para bajar los índices de informalidad? Bueno necesitamos voluntad política y yo tengo que decirles con mucha franqueza y con un poco de preocupación si no tenemos voluntad política de los eh, principales actores en este caso desde el estado y tenemos una oportunidad enorme en las compras del estado y tenemos también los gobiernos regionales tenemos también la, los gobiernos regionales impactan en las cajas tanto rurales como este, como las cajas de crédito eh, regionales también. Eh, podríamos, podríamos tener un, un conjunto de medidas propositivas hacia esto, pero fundamentalmente todo pasa por el tema del capital. O sea, no, si no tenemos capital, vamos muertos, ¿no? no. Y lamentablemente ustedes son observadores de que el dinero está caro, ¿no? Eh, estamos a, a breves días de que la tasa de referencia vuelva a subir de nuevo en el Perú. Eh, la FED americana está anunciando que también va a hacer cambios en las tasas de interés. Entonces, esto es preocupante, ¿no? La situación mundial no avisora buenos vientos financieros. Estamos hablando de dinero caro, estamos hablando de condiciones un poco más duras. Yo sugeriría que hay que ser muy creativo y algunas reglas básicas. Uno, jamás hagas negocio que no sabes. Métete en el negocio que sabes. Si tú estás haciendo un negocio que no sabes... El riesgo es alto. ¿no? Segundo, eh, tienes que tener una finanza muy bien saneada. ¿no? Por favor, a los jóvenes que están iniciando negocios, no se les ocurre capitalizarse con su tarjeta de crédito. Por favor, no hagan eso. ¿no? Hay mecanismos para acceder al crédito y es cierto que el dinero es caro, pero no se arriesguen de esa manera. ¿no? Respecto a lo que comenta Nick Espinosa del tema del mundo digital, sí es cierto, el mundo digital impactado, pero. Mi querido Nick, eh, lamentablemente no todos son tan informatizados. O sea, aún el mercado eh, virtual es bastante limitado. De hecho, estamos experimentando en este instante una de, eh, vivencia, digamos, de relación virtual y todavía nos falta, culturalmente nos falta acceder a algunos mecanismos, ¿no? Eh, otra cosa que también es importante, no a todos los mercados llega la virtualidad, ¿no? Probablemente en Lima tenemos una relativa buena cobertura, pero provincias las cosas no están muy bien que digamos. Entonces, este, la situación de la virtualidad, si bien es cierto, promete, tiene todavía para un tiempo más, ¿no? Y eso hace de que, inclusive a niveles de seguridad, todavía es incipiente, ¿no? Eh, yo creo que aquí los operadores de, de los servicios eh, de, que, que permiten virtualizar muchas relaciones de intercambio, son los más llamados a buscar mecanismos de confianza y de formalidad a través de mecanismos de seguridad, a través de eh, también de educar al usuario. Porque, ¿qué hacemos con un...? Con una, por ejemplo, miren, ¿eh? Eh, claro, tenemos un San Juan del Urigancho con una población prevalentemente menor de 19 años. Estoy seguro que ahí todos son informatizados, todo el mundo tiene celular. Pero si hablamos de San Isidro, donde la población es fundamentalmente gente mayor, ahí estamos fritos, porque la gente no tiene esa cultura. O sea, uno tiene que también identificar qué mer a qué mercado voy a ir, ¿no? ¿Qué producto estoy vendiendo y cuál es viable o cuál no es viable, ¿no? De poder eh, generar e-commerce o generar algunos aspectos de, de esto. Por cierto, habría que utilizar recursos y, y ventajas este po positivas, ¿no? Hay este... Por ejemplo, todo lo que es exportación, hay, hay una serie de facilidades para exportar hoy en día a través de los canales formales, ¿no? O sea, Exporta Fácil, por ejemplo, tiene mecanismos interesantes. Es cuestión de evaluarlo, ¿no? Eh, acá, me pregunta Luis Ávila. A ver, eh, Jorge, yo te voy a ayudar con la lectura de las, de las preguntas, cosa que. Por favor, David, yo, te ayudo, yo te ayudo con, la, con las preguntas. Te agradezco a infinitamente. Tú dirás. Vamos a, vamos a contestar a la pregunta de Luis Ávila. Que es más o menos referente a la informalidad. ¿Por qué cree que las empresas no formalizan? ¿O cuál es el factor más importante por el cual no lo hacen? Es por plata, es un costo. En realidad, el tema de formalizarse requiere e implica costos. Nosotros hemos equivocado las políticas de formalización de empresas a lo largo de décadas. Eh, habría que invertir la fórmula. Yo, yo invito si alguien está escuchando acá y tiene, tiene capacidad de llegada a los agentes que de alguna manera influyen sobre, sobre las este, políticas de formalización, que hagan lo contrario. O sea, no, yo no puedo ir a un, a un pequeño empresario a decirle, señor, formalícese y el trámite es, es tremendamente engorroso, ¿no? Aparte que es costoso. No me digan que es fácil, no es fácil. Yo tengo que tener costos laborales, tengo que tener costos de bancarización, eh, tengo que tener, digamos, este, en fin, eh, costos hundidos, tengo que tener pues, un contador, tengo que tener una estructura administrativa. Mm, ojo, ¿eh? la SUNAT, por ejemplo, la SUNAT, por favor, no se me ofenda, nadie se de la SUNAT. Yo siempre les digo, el socio no deseado. La SUNAT, si yo compro, o sea, no vendo, ¿eh? si yo compro insumos, ya me está con impuestos. O sea, ya para ello ya soy formal y ya estoy generando tributación. Entonces, yo voy a comentaros un ejemplo, un ejemplo, no voy a decir el país, porque si no genero algunas reacciones más raras. Países, por ejemplo, con una visión interesante para las pymes, ¿no? Dice, ok, por ejemplo, si yo estableciera una política de desarrollo de pymes en sectores que son estratégicos, por ejemplo, ¿qué sector es estratégico para el Perú en este momento? Logística. Todo lo que son servicios de abastecimiento y logística, cadenas de abastecimiento, transporte, eh, el, el, el shipping, ¿no? el de embarco y desembarco, eh, el tema aduanero, etcétera, ¿no? servicios y trámites aduaneros. Ok. Te voy a dar cuatro años de beneficios tributarios. Yo voy a promover ruedas de negocios. Las ruedas de negocios las asumo yo como Estado porque tú eres. Tú eres capacidad creativa y productiva del Perú. Entonces, yo te llevo a los foros para que vendas. Y si se trata de bienes de consumo, oye, lleva lúcuma pues a Francia para que veas cómo se vuelven locos, ¿no? Lleva chocolate peruano pues a Suiza, lleva este, bananos. Hoy día me he quedado impactado. Hoy día he visto un programa dedicado al banano. He visto por lo menos 10 variedades de banano peruano diferentes, cada uno cual mejor que el otro. Entonces, si yo no logro colocar esa oferta de la mano del principal interesado, que es el país, yo no le puedo trasladar esos costos al, al empresario y encima le cargo impuestos al día siguiente. Lo mato, pues. O sea, la respuesta, mi querido Luis, es ese. Necesitamos el concurso del Estado para que esto ayude. Ahí están las políticas que se deben hacer. Tú dirás, Rosa. Muy bien. Tenemos otra pregunta y tenemos muchas preguntas, pero vamos a tratar de sintetizar algunas. Eh, nos pregunta aquí Hugo Álvarez: ¿Cuál es el principal reto financiero que enfrentan las empresas para crecer? ¿Por qué mm. cree que no hay financiamiento semilla o venture capital como en otros países? Perfecto, es una excelente pregunta. Hay un, hay un elemento en el mundo de las finanzas que se llama el costo de oportunidad capital, teóricamente el COC. Ese es el dinero que yo tengo y que digo, ok, yo tengo acá este montito de dinero y ¿en qué lo invierto? Compro una casa, hago un negocio, lo pongo en un instrumento financiero para ganar intereses. Es mi gran decisión de costo por tener capital. Yo creo, en mi percepción personal, que la variable crítica está ahí. Porque así como tampoco tengo acceso a mercados, ni a facilidades, ni a ruedas de negocios, ni a data pública que me ayude a reducir el riesgo por parte del Estado, porque si no me la cobran, tampoco tengo facilidad para poder discriminar cuál es el menor riesgo de mi costo por de oportunidad de capital. Y el capital, o sea, el dinero, es caro. Estoy pagando dinero caro. Yo soy un pequeño empresario, una, una microempresa. Yo voy al banco con mi necesidad y le digo, señor banco, X, no voy a decir el nombre, quiero un crédito. Ok, ¿cuánto cobra usted? Yo cobro 9% de, de interés. Perfecto, señor. Quiero capital de trabajo porque quiero comprar una maquinita, necesito producir y también quiero por comprar unos activos, que con una maquinita. Ah, no, pero usted es pequeña empresa, no, usted es mucho riesgo. Para usted la tasa de interés es 45%. Lo maté. Entonces, mi costo por tener capital va de la mano entre, entre cifras muy complejas. En otras palabras, es el riesgo. Ahora, la persona que me hizo esa pregunta dirá, ¿y a qué se debe? El otro día escuchaba una conferencia del amigo Velarde, que es el, el más más del Banco Central de Reserva, para los que no han hablado, escuchado hablar de él, y decía, el sistema financiero se alimenta del miedo. A mayor miedo, más tasa de interés. ¿De qué se compone la tasa de interés? De los riesgos que implica ese miedo y por ende impacta en el, en el, en el crédito para poder disponer de, de capital. Entonces, yo que quiero acceder a reducir mi costo por día de capital y a optimizarlo, no puedo, porque yo tengo que invertir 45%, mientras que el empresario formal, que sí tiene espalda financiera, acude a tasas del 9%, 7%, 4.5%. Esa es la gran diferencia. En mi, en mi opinión personal, el empresario PYME es un héroe. ¿no? Yo me saco el sombrero y lo aplaudo de pie, porque así, con todo, sigue siendo empresa. Muy bien. Eh, el, eh, acá hay otra pregunta que también me parece bastante interesante y tiene que ver con lo que acabas de mencionar, Jorge. Eh, Rodrigo Alarcón nos pregunta: mencionó que las empresas informales habían sido empujadas a la formalidad post pandemia. ¿Considera que esto ha sido un efecto positivo a la economía, a pesar del aumento porcentual de informalidad que esta haya superado un 80%? Mm. Ok, eh, mire, todo esfuerzo por formalizar la empresa es bueno. Eh, yo no voy a decir lo que otros pensarían, ¿no? Mantenerse informal es más cómodo, pero no es bueno. Y no es bueno no, por, no ni por el estado, ni por la economía, ni, no es bueno para el empresario, porque el, el tener mentalidad informal significa que yo no controlo cosas, yo no controlo mis estados financieros yo no controlo mis capacidades de abastecimiento, no controlo mis almacenes, entonces tengo plata que se me está yendo por todos los lados, ¿no? por los poros se me va el dinero. Y una de las cosas, fíjese, una de las cosas que más descontrol genera es los costos. Yo he oportunidad de ir a muchas empresas, inclusive empresas relativamente grandes, cuyo costo de reposición no, no se controla. Yo Cuando yo los asesoro, digo, oye, pero ¿y tu costo de reposición dónde está? Ah, que no lo considero así. Estás perdiendo plata. Porque encima de todo lo que pagas dinero caro, encima pierdes dinero porque tú simplemente estás cobrando menos de lo que deberías cobrar. Es, es, es necesario, a pesar de todo, formalizarnos. Y, y si es un sacrificio, claro que lo es. Por eso es que vuelvo a insistir. Acá necesitamos políticas eh, económicas, políticas macro, que empujen a que la gente se formalice que disfrute y que saboree el éxito cuando es formal. Y una vez que es formal, que tenga un plan gradual para que, o sea, para que esa formalidad vaya ya tributando y genere. ¿Qué trabajador no quiere trabajar en un entorno donde su empleador le da confianza? donde va a cobrar sus vacaciones, donde va a saber que tiene seguro, donde sabe que tiene pues, beneficios este, familiares por el hecho de tener hijos y tiene su asignación familiar, que la mamá tiene capacidad pues, de, de ser lactante y no hay problema, que si se embaraza no la van a despedir. Estamos hablando de eso, ¿no? La formalidad llega a esos niveles. Muy bien, pasamos a otra y seguimos aquí en el tema de la informalidad, que ha sido el tema que más ha sí, impactado, el, me parece. Es el tema... André Fernando Anaya Luján nos pregunta, ¿cree usted que la informalidad es el factor del por qué las, las microempresas tienen una, una duración de solo tres a cinco años como promedio en el mercado? Es una muy interesante pregunta. Yo creo que es un conjunto de cosas donde la informalidad sí pesa significativamente. ¿Sabe por qué? La informalidad en nuestra sociedad tiene una característica muy interesante. Mire, yo he encontrado empresarios que la informalidad los empuja a no educarse, a no tener acceso a la cultura empresarial. Entonces, hoy día, por ejemplo, y esto uno lo puede ver en el Mercado Central, uno va al Mercado Central y ese negocio hoy día está vendiendo pasamanería. ¿No? En ese momento, estamos ya entrando a la campaña navideña, desarma toda la pasamanería y vende piñatas para cumpleaños o vende productos para Navidad. Llega el mes de termina el año nuevo, ya está vendiendo útiles escolares. Oye, ¿qué es eso? No? Un momentito. ¿Eso es una empresa o qué cosa es? Hay que diferenciar un negocio, como les decía hace un rato, con un sentido de acción empresarial. ¿no? O sea, un eje. Yo voy a producir esto y en esto vamos a ser fuerte. Y otra cosa es ser un mercachifle. Voy a vender lo que se me ocurre con tal de ganar. Eso no tiene futuro. Si vas a pensar así, yo te doy la razón. Vas a seguir siendo informal y nunca te vas a formalizar. Pero si tú tienes un sentido de acción empresarial, vas a salir adelante y vas a trascender con tu producto porque genera un valor. Acuérdense para los estudiantes de marketing, ¿eh? marketing no es solamente vender, el marketing es gerenciar la cadena de valor, ¿no? es generar un valor transferible para que el usuario perciba que ese valor impacte y le da un beneficio, entonces repetirá la compra. Pero si no tenemos ese, los gringos le dicen el goodwill, ¿no? Si no tenemos ese beneficio, ese goodwill, ese valor añadido, simplemente cualquiera va a venir y lo va a utilizar, cualquiera lo va a, a reemplazar, cualquier es competencia. Muy bien. También tenemos un, un, una acotación acá de un participante. Buenas noches. Saluda. Lo felicito Gracias. por su ponencia. Mi consulta es la siguiente. Ahora que se vienen estos cambios a nivel mundial, ¿qué sugeriría para los jóvenes que tienen ahorros en soles? ¡Wow! Esa es una tremenda pregunta. Bueno, le cuento que hasta mi médico una vez me preguntó eso, ¿no? Y yo una vez le dije, ahorren oro. Lamentablemente, hoy en día no es tan fácil ahorrar en oro, ¿no? Eh, yo le sugeriría a las personas que tienen ahorros que diversifiquen. O sea,. La vieja receta de la abuelita, nunca pongas todos los huevos en una misma canasta. Tienes que diversificar tu inversión. Otra cosa que es interesante, hay un hay un cuco tremendo, no un miedo tremendo a asumir deudas. Si tú tienes capa tienes capital y tienes capacidad creativa y quieres generar riqueza, oye, haz empresa. Para mí la mejor opción de ahorro es generar riqueza a través de un negocio. ¿no? Ahora, tienes que escoger un negocio interesante. Y por último, no es malo endeudarse, chicos, por si acaso. No es malo asumir deudas siempre y cuando las puedas pagar. Porque miren, yo le voy a hacer este pequeño ejercicio. ¿no? Yo asumo una deuda. Vamos a poner que es una deuda a microcrédito y pago 30%. ¿Ok? Oye, okay, yo tengo 30% del valor de mi dinero. Pero un negocio que me deja 200% de margen. Oye, ¿no es negocio? Yo estoy pagando 30, pero me deja 200% de margen. ¿Qué negocio es ese? Comida. Estoy haciendo comida. La comida me puede generar dos, tres veces el valor de lo que invertí. Entonces, ¿es bueno endeudarse? Sí. Si lo vas a utilizar para el negocio y no, lo vas a no vas a comprar una tele, pues. O no vas a ir después al cine y te vas a gastar esa plata. Si tú canalizas bien tu deuda, la regla de oro número uno en finanzas es la deuda debe generar valor. Acuérdate de tus clases de tiribán. Si genera valor, bien, estás en buena ruta. Si no la puedes pagar y no genera valor, ahí te estás disparando al pie. Muy bien. Algo que nuestros alumnos se preguntan siempre es, ¿por qué cree que el Estado, sabiendo que la informalidad en el Perú está incrementándose cada vez más, por qué aún no ha cambiado su política de formalización? Es decir, ¿por qué no da mayor facilidad a las microempresas para formalizarse sabiendo que ellas aportan gran valor a la economía? Camila Ortiz Ruiz nos pregunta. Bueno, yo tengo que ser sincero, ¿no? Yo tengo una posición económica y técnica respecto, ¿no? Al Estado no le interesa. Por lo menos, no al Estado, perdón. Creo que estoy hablando mal. Creo que aquellas personas cuyas estructuras políticas son las que determinan las acciones hoy en día, no les interesa. Yo creo que no existe una voluntad real de querer cambiar el panorama de la empresa peruana. Porque si existiera, lo que está sugiriendo esa alumna ya se hubiera dado. Yo soy un abanderado de querer dar incentivos reales a los pequeños empresarios, a la MIPE, a la pequeña empresa, facilidades no solo tributarias, facilidades de gestión, ruedas de negocios. Eh, capacidades de financiamiento, capital semilla. El Estado, miren mire la, la lógica, estamos eh, acabamos de pasar elecciones, ¿no? Imagínense, los gobiernos regionales tienen ingentes cantidades de dinero que no logran colocar en sus regiones. Ellos devuelven dinero al Estado porque no, no la supieron gestionar. ¿Qué pasaría si una porción de ese dinero que no saben administrar entrar en un fondo como un fideicomiso de respaldo para iniciativas de pequeña empresa? O sea, ni siquiera lo tienen que gastar, es, es el respaldo. Voy a respaldar microcrédito de personas, por ejemplo, no sé, pues, ¿no?, de Ayacucho, que quieren hacer artesanía para venderla en Miami. Es un negocio redondo. Estoy seguro que todos van a pagarlo, pero no existe la voluntad política de hacerlo. Entonces, contra eso no, no hay forma de luchar. O sea, es, es una lucha de mentalidades, ¿no? Tenemos que cambiar la mentalidad. Que eso fue lo que hicieron los asiáticos. Los asiáticos cambiaron de mentalidad, dejaron de pensar que eran parte de para ser para un todo de. Ojalá Dios mediante es, esa magia, esa, ese milagro suceda. ¿no? Muy bien, muchas gracias Jorge. Tengo una última, más que una pregunta, es una aclaración del profesor César Bellido. Eh, él nos dice una aclaración. En el último cuadro se dice que en el 2020 había un 81.7% de microempresas, pero el cuadro habla de empresas constituidas como sociedad anónima. Y nos dice también otra, la sociedad anónima están constituidas por más de 20 socios, que no es el caso de las micro. Es un no, poco claro. la aclaración que quiere hacer el profesor. Ok, sí, sí. Bueno, yo esos datos los he sacado de cifras oficiales, pero no, no voy a... Tendría que hacer toda la parfenaria para cambiar uh -huh. la pantalla, pero sí, uh -huh. no, sí. Esas son cifras que da COMEX y, bueno, nuestra realidad, lo que nos impacta en realidad es que tenemos un, un enorme contingente de microempresas y de pequeñas empresas que, y que están, digamos, este, eh, barnizadas pues, por informalidad. Entonces, este, obviamente, desearíamos que eso no, no suceda así, quisiéramos que es que eso sea pues el motor el motor de la riqueza del Perú que la tiene y la tiene por favor este, en demasía no yo estoy seguro que si esas empresas entraran en un proceso de formalización gradual y todo la economía crecería miren ¿eh? por cada empresa por cada mipe que tenemos estamos hablando de cuatro personas imagínense que nosotros tuviéramos una política nacional de, de apoyo y desarrollo a las mipes adiós problema laboral tendríamos trabajo pero pff, en cantidad o sea al final, las estadísticas uno las puede leer. De repente yo me he equivocado, no sé, de repente en el cuadro no lo he leído bien. El punto es este: si nosotros tenemos la voluntad de querer cambiar, vamos a tener éxito. Y mi reflexión, estimada Rosa y participantes, es: eh, por favor, arriesguémonos a cambiar. ¿no? Pensemos que podemos ser agentes de mejora de nuestro país. Estoy seguro, estoy seguro que si apostamos por el desarrollo de la microempresa y de la pequeña empresa, el Perú va a tener otra fotografía en los próximos años, que es lo que todos deseamos. ¿no? Muy bien, muchas gracias, Magíster Jorge Grados Torres. Eh, a nombre de nuestra facultad, agradecemos a los estudiantes, profesores y autoridades por su asistencia y participación a nombre de la facultad y su decano, el doctor Daniel Valera Loza. Muchas gracias, Magíster Jorge Grados Torres, por su excelente gracias. conferencia. El certificado de reconocimiento que se ha hecho usted merecedor se lo haremos ah, llegar por gracias. los canales correspondientes. Muchísimas Estimados. gracias. Un, mi agradecimiento a todos los asistentes y por favor un gran abrazo y bueno, acá estoy para colaborar en lo que sea necesario, con todo gusto. Muchísimas gracias, muy reconocidos por su por su amable entrega, ¿no? Hacia nuestros estudiantes y a todos los que hemos escuchado de su exposición. Muchas Hasta gracias. Pronto. Muchas gracias. Muy, buena, muy buenas noches buena, a todos. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos con nuestra programación. Adelante.